Bien, contento. Partido difícil, complicado, pero creo que tuvimos la paciencia para poder resolverlo en el segundo tiempo. Sí, creo que fue un primer tiempo que si nosotros metíamos el gol en el primer minuto, creo que podía cambiar la historia. Pero creo que nos encontramos un gol en contra, que nosotros veníamos haciendo bien las cosas y creo que es un poco que nos acható. El equipo no reaccionó. Creo que en el segundo tiempo nos dijimos algunas cosas y creo que mejoramos bastante y ese fue el resultado de obtener el triunfo al final del partido. Sí, creo que físicamente creo que estamos muy bien. Creo que la mayoría en esta cuarentena se cuidó, aparte de los trabajos que hicimos antes de comenzar el campeonato, creo que fueron buenos y eso se está reflejando ahora en los partidos seguidos que tenemos. Creo que tenemos variantes y creo que los que entran, creo que entran mucho mejor que los que inician. Sí, te complico un poco porque, bueno, no te puedes alimentar bien, que es lo importante. Tratas de comer algo así, algo ligero para poder ir al partido. Es algo que te juega algo en contra, pero bueno, tratar de acomodarse, porque creo que a los dos equipos le pasa factura lo mismo. Pero creo que lo estamos llevando bastante bien y ojalá que se pueda mejorar de acá en adelante. Si nosotros queremos ser campeones, tenemos que ganar los partidos que nos restan. Sabíamos que si ganábamos el día de ayer, íbamos a estar punteros, a esperar el resultado de Ayacucho ahora, pero sabiendo que estamos ahí arriba, son rivales que por ahí no nos falta enfrentar, pero vamos paso a paso, partido a partido, y creo que estamos por el camino correcto.